¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Telediario de 4 Minutos. El resumen informativo de Canal 9 Litoral para nuestro sitio web. Comencemos a desarrollar juntos los títulos del día. Todo celeste y blanco. En la Plaza Primero de Mayo de Paraná se realizó el acto oficial por el Día de la Bandera. Los alumnos de las escuelas de nuestra ciudad juraron lealtad al símbolo patrio frente a la catedral. Basura en feriados. Las unidades de limpieza de Paraná crearon una guardia de inspectores que registra cuándo se saca la basura en feriados o días que no hay servicio y labran multas. Esta mañana se sacó un 30% de basura, sobre todo en el microcentro. ¿Hay o no hay? Ante el paro de transporte de combustibles, hay faltante en algunas estaciones y sobre todo incertidumbre. Algunos camiones llegan, pero la alta demanda vacía los surtidores y en cuestión de horas se termina el abastecimiento. Como es tradicional, esta mañana a las 8 se realizó el izamiento de la bandera en reconocimiento y en un homenaje al general Manuel Belgrano. Si bien todos los 20 de junio honramos a Belgrano, celebramos jubilosamente el Día de la Bandera, este es el año de los 200 años de la creación. Entonces, ¿cómo no evocar de pie, a pocos metros del lugar donde vivió Gregoria Pérez de Denis, que fue recomendada por el general Manuel Belgrano para que fuera considerada la primera patricia argentina? La policía inspecciona los depósitos de motos secuestradas por operativos del municipio. Hay que decir que el objetivo es identificar motos robadas. Hemos secuestrado en menos de una semana alrededor de 10 motos. ¿Las mismas estaban en situación irregular? Algunas motos directamente saltaba el pedido de secuestro de distintas comisarías y otras motos había signos de adulteración en su motor y cuadro. La posta respiratoria del Hospital San Roque funciona a las 24 horas y en dicho lugar se atienden a niños de 0 a 5 años. Por día hay alrededor de 20 consultas. La posta respiratoria se están haciendo entre 20 y 30 consultas, digamos, diarias, que va fluctuando por ahí, depende, digamos, si hace más frío o está un poquito más templado el día. ¿Y derivaciones para internación de esa primera atención? Y estamos entre 3 y 4 pacientes lo que se está, digamos, internando. Les presentamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Para mañana jueves por la mañana, una mínima de 9 grados, tiempo inestable. Por la tarde-noche, la máxima será de 16 grados, con nubosidad en disminución. Gracias por acompañarnos. Esto fue Telediario de 4 Minutos.